La Agenda 2030 se aprobó el 15 de septiembre de 2015 en la Asamblea de Naciones Unidas. Es un documento que aborda el desarrollo sostenible desde tres ámbitos: económico, social y medioambiental. Se concreta en 17 objetivos y 169 metas. Es universal para todos los países bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los objetivos de nuestro proyecto de investigación son, siempre dentro del ámbito de España, evaluar las posibilidades de cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, analizar sus fortalezas y debilidades, así como identificar sus amenazas y oportunidades y valorar la influencia de estas amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades dentro del cumplimiento de los objetivos. Las hipótesis que planteamos son dos. Primero, no se cumplirán los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030 en España. Y segundo, de los tres ámbitos en los que se dividen los objetivos, económico, social y medioambiental, el ámbito medioambiental será el que se encontrará en una situación más crítica para su cumplimiento. Dentro de la metodología hemos estudiado 84 metas de las 169 que conforman los objetivos, aquellas en las que se disponía de indicadores. Hemos analizado un total de casi 400 indicadores, usando fuentes como el INE, las páginas de los ministerios o Eurostat. Después, hemos analizado las amenazas y oportunidades usando fuentes de información secundarias, principalmente de las entrevistas, informes, bibliografía y el barómetro del CIS. Tras la recogida, análisis e interpretación de los datos, concluimos que nuestra primera hipótesis, en la que planteamos que España no va a llegar a 2030 con todos los objetivos cumplidos, es correcta, pues solamente el objetivo 14, vida submarina, es el que tiene un grado de alto cumplimiento. Sin embargo, nuestra segunda hipótesis es errónea, ya que el ámbito medioambiental no es el que está en un estado más crítico, sino que este es el ámbito social y el ámbito económico, que se encuentran en un grado de difícil cumplimiento todos sus objetivos y el 80% de sus metas tienen un difícil, improbable o muy improbable cumplimiento. Algunas de las debilidades que encontramos dentro de estos ámbitos son el bajo gasto en I+D+I, la desigualdad en el mercado laboral o la alta tasa de paro. Dentro del ámbito medioambiental encontramos que ha habido una insuficiente bajada de los gases de efecto invernadero y un aumento de la desertificación. Aparte, el objetivo 17, que se engloba dentro del ámbito financiero, tampoco está en una situación idónea, debido a la baja presión fiscal y a que la ayuda oficial al desarrollo se encuentra muy lejos de ser el 0,7% del PIB. La situación de atraso en el cumplimiento de la Agenda 2030 se debe sobre todo a la tardía elaboración de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, que empezó a elaborarse a finales de 2020. Sin embargo, vemos un mayor apoyo a la Agenda 2030 y a su cumplimiento por parte del último Gobierno a través de la creación de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030. Los principales puntos que debe tocar la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible tienen que ver con el cambio climático, las energías renovables y la financiación de la Agenda 2030. De acuerdo a los mencionados puntos críticos, hemos elaborado una serie de propuestas. En relación al cambio climático y a las energías renovables, proponemos educar y concienciar desde la escuela sobre la emergencia climática y el agotamiento de recursos. También proponemos el desarrollo de las energías renovables, el apoyo de los transportes públicos y de la producción local y ecológica, el fomento de la economía circular o en espiral y ante la necesidad de decrecer de forma justa. En relación a la financiación, proponemos aumentar la presión fiscal para aumentar la capacidad de gasto y lograr el objetivo de destinar el 0,7% del PIB a ayuda oficial al desarrollo. También sugerimos un acuerdo internacional que limite los paraísos fiscales y sancione el fraude fiscal, así como un impuesto sobre las transacciones financieras.